Bucaramanga, la bella capital de Santander, es una ciudad que progresa aceleradamente. Modernos edificios surgen por todas partes, compitiendo en altura con las torres de los hermosos templos que proclaman el catolicismo de sus habitantes, el que le valió que el Papa Pío XII le erigiera en diócesis. He aquí su importante universidad industrial, dotada con magníficos laboratorios. En el céntrico parque, que lleva su nombre, se encuentra la estatua de Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes. La catedral. El club del comercio. Y el confortable y elegante hotel Bucarica. De un exquisito gusto arquitectónico y edificado de acuerdo con las necesidades del clima medio de la capital santandereana, este lujoso hotel es lugar de reuniones sociales y cita de viajeros distinguidos. En el interior hay una excelente piscina de natación y desde la terraza se dominan bellos y extensos horizontes. Otros establecimientos de categoría justifican el título de hospitalaria que ostenta la ciudad, famosa también por la belleza y el porte aristocrático de sus mujeres. Grato acontecimiento constituyó, en momentos en que se filmaba este documental, la visita a la ciudad del excelentísimo señor presidente encargado, doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, por invitación del señor gobernador de Santander, doctor Pedro Nel Rueda Uribe, y el alcalde de la ciudad, doctor Luis Fernando San Miguel. Bucaramanga ofreció al ilustre visitante y a su brillante comitiva, en la que se encontraba el hoy excelentísimo señor presidente, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, numerosos agasajos. En acto especial fue inaugurada la amplia avenida Urdaneta Arbeláez. En los enormes salones del club, adornados con los bellos óleos de un gran artista santandereano, le fue ofrecido un baile de gala a los distinguidos visitantes.